El Plan Belgrano es un programa estratégico que se ha diseñado a partir de la decisión política del presidente Macri de crear un programa que pueda desarrollar las 10 provincias del norte argentino, las provincias que tienen los peores índices desde el punto de vista del desarrollo industrial, desde el punto de vista del desarrollo humano. Y entonces, bueno, ha creado una unidad que obviamente está a cargo del doctor Cano como ministro y nosotros lo asistimos como subsecretario y como coordinadores, a mí me toca la coordinación del NEA. Y fundamentalmente lo que queremos hacer es desarrollar la jurisdicción nacional. Nosotros tenemos competencia en la jurisdicción nacional. ¿Esto qué significa? Que bueno, que queremos mejorar la red vial, o sea, las rutas, que queremos hacer el puente Chaco Corriente, que queremos arreglar el tema del ferrocarril, que tenemos que ver cómo mejoramos todo el tema de la hidrovía, cómo hacemos para mejorar desde el punto de vista nacional. Y yo quiero resaltar este concepto porque nosotros no venimos a reemplazar a nadie, nosotros no reemplazamos ni a los gobernadores, ni a los intendentes, ni a las sociedades intermedias, ni a las cámaras de comercio, ni a las sociedades rurales, sino que al contrario. Nosotros queremos, con esta decisión del presidente Macri, instalarnos en el norte argentino, desarrollar ya no la provincia, sino las regiones o la región, a los efectos de ver si podemos de alguna manera competir entre iguales con el resto del país. Ahora, no lo podemos hacer solo. Por eso es que cuando presentamos el Plan Belgrano en el Chaco, lo hicimos en Casa de Gobierno junto al gobernador Pepo y los ministros para poder trabajar en forma conjunta y poder trabajar, interactuar obviamente para ver cuál es la prioridad del gobierno nacional, cuál es la prioridad del gobierno provincial y que no sea simplemente una decisión descolgada o unilateral del gobierno nacional a decir, bueno, yo hago esta autopista, yo hago este puente, yo arreglo el ferrocarril, pero no me nutro de la opinión de los gobernadores y de quienes habitan el territorio. Bueno, más allá de que la información, la verdad, con respecto al Plan Belgrano llega muy confusa, la explicación del tema presupuesto me parece que es importante que la pueda explicar o resumir. Bueno, el Plan Belgrano hay algunas cosas que viene, ha convertido en el presupuesto actual y que viene ejecutando y ayudando ahora ya con el eslogan del Plan Belgrano o con la marca Plan Belgrano o como decirlo, dentro del programa Plan Belgrano, porque el presidente de la Nación, digamos, tiene la firme convicción de que este es un plan estratégico que no tiene que ver solo con los 4 años. Por eso yo hablo de que tiene que ser un programa en el tiempo. Nosotros en estos primeros años tendremos que hacer las obras de infraestructuras básicas que no se hicieron nunca. Las obras que obviamente una provincia sola no puede hacer y porque además no está en la jurisdicción de ella y porque además por el impacto presupuestario que tiene tampoco lo ha podido hacer Chaco solo o Corrientes solo o Formosa solo, sino que tienen que ser las obras que permitan el desarrollo de la región. Pero yo digo siempre, con infraestructura solo no alcanza, hay que hacer la estructura de infraestructura, después hay que vestirla. Y esto significa mejor educación, mejor atención a la salud, mayor inclusión social, mejorar todo lo que tiene que ver con el empleo. Y este es el desafío que tenemos que hacerlo entre todos. Y esto que vos decís del presupuesto, bueno, yo quiero hacer una aclaración porque hay algunos que rápidamente dicen, bueno, pero el Plan Belgrano no tiene presupuesto. El presupuesto que se está ejecutando actualmente, el 2016, es un presupuesto que se aprobó el año pasado. Y el año pasado existía otra gestión en el gobierno nacional. La presidenta era Cristina Fernández de Kirchner y el presupuesto se aprobó el año pasado. Entonces nosotros estamos ejecutando hoy a nivel nacional, como acá en la provincia, el gobernador está de alguna manera ejecutando el presupuesto que elevó la gestión anterior del ex gobernador Capitanich. Bueno, el gobierno nacional pasa lo mismo. Así que desde el punto de vista de cuando se habla del tema presupuestario, y hay que leerlo bien a esto, nosotros ahora estamos trabajando con todos los ministerios para que cuando se mande, para que los legisladores, tanto en diputados como en senadores, traten el presupuesto para el año que viene, que va a ser ahora a partir de septiembre, ya el Plan Belgrano pueda tener presupuesto en cada uno de los ministerios, y esto lo estamos haciendo por una decisión presidencial. A tal punto que el otro día estuvimos en el Senado de la Nación, hace pocos días, en una reunión convocada por los senadores, entre los cuales estaba el senador Aguilar como presidente de una de las comisiones. Y bueno, fuimos a contar lo que estamos haciendo, las cosas que se están haciendo en el marco del Plan Belgrano, porque hay cosas que ya se están haciendo, que se están ejecutando.
y las cosas que queremos hacer el año que viene, y obviamente salimos muy contentos porque obtuvimos el compromiso de los senadores de no solo acompañar el presupuesto, sino de debatirlo, de tener propuestas, de poder incorporar cosas, y esto es lo que nosotros necesitamos en este ámbito, a los efectos de poder ir cambiando esta realidad y que en el tiempo nosotros podamos decir, cuando pasen 10, 15 o 20 años, decir, bueno, realmente la gestión de Macri y la gestión que vino pudo transformar el norte, se hicieron las obras de infraestructura que necesitamos, estamos cambiando el modelo de producción, tenemos más empleo de calidad, tenemos mejor educación, mejor prestación de la salud, tenemos en definitiva inclusión social, porque de esto se trata, lo que se pretende es mejorar la calidad de vida del ciudadano con todos los instrumentos y las políticas que tiene el Estado a la mano, el Estado nacional, el Estado provincial y los Estados municipales, y obviamente con la ayuda de siempre, de la sociedad intermedia, de las cámaras de comercio, de las iglesias, de las sociedades rurales, no me quiero olvidar de nadie, esto tenemos que transformarlo entre todos. ¿El presupuesto anterior significa, Víctor, plata en mano para empezar a ejecutar el plan Belgrano, o se va a esperar a tener el presupuesto del año que viene para aclarar ese tema? Bueno, mira, hay de las dos cosas. Hay algunas cosas que, obviamente, por facultades que se tienen, que se han reformulado y entonces se están haciendo cosas nuevas. Y hay otra cosa que tiene que ver fundamentalmente con las obras de infraestructura, y yo me voy a detener ahí porque es, digamos, lo que de alguna manera todo el mundo le pone la mirada, que es a las obras de infraestructura, a la obra pública. Si bien yo reitero, el Plan Belgrano no es solo obra de infraestructura. Yo termino de venir de Corrientes, esta mañana no nos podíamos encontrar porque yo estaba en Corrientes acompañando al Ministro de Turismo de la Nación, donde se hizo un convenio muy, muy importante para el desarrollo turístico, y esto no es solamente cuestión de infraestructura, sino es convertir los bienes de la naturaleza, agregándole la cuestión económica para generar empleo en Corrientes. Lo mismo vamos a hacer en la zona del impenetrable en Chaco, lo mismo estábamos por hacer en Misiones con Iguazú. Así que en relación a la obra pública, lo que yo te quiero decir es lo siguiente: a partir de mayo, junio, julio, empezó a bajar el nivel de ejecución de la obra pública en la Argentina, estoy hablando del año pasado. Esto de alguna manera se profundizó en los meses de julio y agosto y septiembre, donde de alguna manera se paró la obra pública el año pasado. Entonces, este fue el primer desafío del gobierno, entre otras cosas, más allá de que había que resolver el tema de los hold down, de que había que ver cómo se resolvía el tema de la deuda externa, el tema de la inflación y estas cosas que preocupan mucho al gobierno. Uno de los principales objetivos de este gobierno, del presidente Macri nuestro, es ver cómo se empezaba de vuelta a poner en marcha la obra pública que se estaba ejecutando desde el año pasado y que estaba paralizada. Por dos motivos. Primero, porque la obra pública es generador de empleo. Y segundo, porque nosotros no podemos dejar una obra a medio terminar en un 20 o 30% tirado en algún territorio en una provincia argentina. Las obras hay que terminarlas. Entonces, con esta nueva gestión lo que se hizo es empezar a mover el panorama de la obra pública y en forma concomitante, o en forma paralela, o en forma conjunta, también empezar a ejecutar cosas del Plan Belgrano que obviamente tienen demanda desde el punto de vista de la mirada nacional de nuestra jurisdicción y de la mirada provincial. Te voy a dar un ejemplo concreto. Cuando nosotros vinimos al Chaco a presentar el plan, junto al gobernador de la provincia, por supuesto con el doctor Cano, y el senador Rosa, y vinieron, digamos, otros funcionarios nacionales a acompañarnos, primero hicimos una reunión de gabinete, del gabinete nacional nuestro con el gabinete de del gobernador Pepo en Casa de Gobierno. Y le contamos brevemente qué era lo que nosotros veníamos a anunciar para hacer en Chaco. Y él nos pidió, a partir de decir que estaba de acuerdo con lo que nosotros íbamos a plantear a nivel nacional para hacer en la jurisdicción nuestra, nos pidió algunas prioridades. La primera prioridad era que nos pidió fondo para ver si nosotros podíamos ayudarle para retomar la obra parada, paralizada del segundo acueducto de Chaco, que obviamente es una obra trascendental, que tiene 50 localidades, que lleva agua a todo el interior y que tiene 512 kilómetros de longitud, una obra muy importante, pero que estaba paralizada. Esa era la prioridad que planteaba de obra pública en el ámbito del gobierno provincial, una obra que había sido licitada y que estaba dirigida por SAMEP. La otra prioridad que nos plantea el gobernador de la provincia, o las otras prioridades, porque son varias, fueron rutas, la de Las Breñas, la ruta 13, bueno, hay un conjunto de obras que nos planteó como prioridad, que nosotros obviamente la anotamos.
Pasó el tiempo, pasaron alrededor de 5 o 6 meses y obviamente por decisión del presidente de la Nación nos envía al ministro Frigerio y nosotros acompañamos, fuimos el otro día a Hermoso Campo a firmar un convenio donde se estaría reanudando la obra del segundo acueducto, donde el gobierno nacional le firmó una nueva adenda que el ENOSA pondría 1.500 millones de pesos más las diferencias de precio a los efectos de poder terminar esta obra trascendente que es darle agua a los chaqueños. Entonces, bueno, estas cosas hay que explicarlas. Para nosotros dentro del Plan Belgrano, si nosotros no tenemos agua, ¿cómo vamos a tener desarrollo? Si no tenés agua, no hay vida ni para las plantas, ni para los animales, y menos para nosotros. Si no hay agua, no hay calidad de vida, no hay prevención a las enfermedades, no hay mejor calidad de la salud pública. Entonces, si bien esa era una obra que se ejecutaba en el ámbito provincial, el gobierno nacional tomó la decisión dentro del marco de lo que significa desarrollar el norte argentino de acompañar para que finalmente los chaqueños puedan tener agua.